Pues donde ven que ya hay varias apuntadas para suceder el trono de Yolette en la cantada. No, bueno, no se lo pueden perder. Qué cosa, Dios mío. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Oye, y un famoso pone en su lugar a un expresidente, pero lo puso bien, ¿eh? Bien, bien puesto, muy inteligente y muy justificado. Oye, y además tenemos una serie de mega mamadas este día, pero bueno, quédense con nosotros en este programa. Claudia, ¿cómo estás el día de hoy, este jueves? Pues otra vez se desató mucho el calor, ya las lluvias como que no, y ya se desató otra vez el calor, por eso ando medio desnuda, Qué medio rico. desnuda, y con mi Qué rico. abanico. Qué rico, haces muy bien. Oigan, recuerden por favor que los invitamos a que se suscriban al canal, aquí nuestro canal de Historia en Historia, en YouTube. Pongan la campanita para que les avise que estamos empezando. Lunes a las 8:30, jueves a las 8:30 de la noche también, los 2 días tenemos chat en vivo. Me estaba preguntando que por qué no abríamos una cuenta de banco. No, ustedes si se meten al chat en vivo, a la derecha de donde ustedes ponen el mensaje, ahí pueden hacer cualquier donativo que se les ocurra. Se los vamos a agradecer infinitamente. Y bueno, suscríbanse, acompáñenos, critíquennos, platíquennos, díganos, aconséjenos, que serán bien recibidos. Los insultos no. Pero todo lo demás, por supuesto que sí. Oye, y quiero Así agradecer, nos escribió Cece la vez pasada para decirme que me veía verdaderamente, además de ella, muchos me decían que me veía muy mal, lo cual tenían toda la razón. Entonces me recomendó ir a una tienda que se llama Saje, y fui y me compré mis cosas para las alergias. Oye, casi mágico, ¿no? Aquí tengo de este difusor de aromas para las alergias, para dormir bien, y no sabes qué bien me cayó. Muchísimas gracias, Cece. Oye, tráeme un paquetito, Lupis, por favor, porque luego yo te estoy dando chance de las alergias, pero luego yo empiezo, acuérdate. Te voy a llevar algo. Oigan, y también les quiero decir, les ofrezco una disculpa porque decían que me estaba durmiendo en el programa pasado. No, tenía este ojo muy hinchado, les juro que era una alergia y este ojo lo traía hinchado, 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 pero no me estaba durmiendo, estaba oyendo y por supuesto participando. Pero bueno, ya después de esto, comencemos, Clau, porque hay muchas cosas que platicar el día de hoy. Híjole, muchas, muchas. Está bien interesante la cosa. Por cierto, con respecto a lo de Cuba, había una discusión en los mensajes que nos llegaron de si sabíamos, si no sabíamos, de que nos informáramos, que no nos informáramos. Bueno, fíjate que sí estuve leyendo yo muchas cosas acerca de la información, mala información, desinformación, manipulación, las granjas de bots que se manejan tanto de la derecha, tanto de la izquierda. Un especialista decía, cómo era que se rebotaban y cómo era que se hacían estas cuentas. Y sí, de repente pones una opinión, no sé si te ha pasado, seguramente sí, que te empiezan a seguir usuarios en Twitter que acaban de abrir la cuenta hace un mes, que tienen cero seguidores, que no han puesto un solo mensaje, y generalmente todas estas son cuentas que son bots, que son robots. Y yo las elimino luego, luego, para no hacer eco de esas cosas. Pero está muy interesante lo que está sucediendo. ¿Cómo lo ves tú, Clau? Pues mira, Lupi, sí, me parece increíble, me sorprende que si bien en este país estamos completamente divididos, ya sabemos por qué, también estemos divididos en cuanto a lo que está pasando en Cuba, porque, bueno, aunque tiene cierta lógica, ¿no? O sea, los de los bandos al que yo no pertenezco, no me considero pertenecer, como muchos millones, pues defienden lo que de alguna manera, en pocas palabras, el gobierno defiende, ¿no? De gobierno, a otro gobierno defienden, ¿no? Entonces, pues seguimos en este pleito, no nada más por lo que ocurre en México, sino por lo que pasa en Cuba. Han habido muchos comentarios de que por qué nada más nos fijamos en lo que pasa en Cuba. No, yo creo que en su momento hemos estado preocupados,
Ahorita le tocó a Cuba, como en su momento yo recuerdo que con lo de Venezuela, que al final de cuentas no se logró Lupis, cuando se levantaron también con Maduro y todo ese rollo, que yo ya juraba que el cuate este veía patas para afuera, y no ocurrió. A mí me da esperanza lo de Cuba, pero no tengo mucha expectativa, Lupis, porque creo sinceramente, sin mencionar una palabra que se pueda malentender, solitos los cubanos no van a poder, ese es el problema. Necesitan el apoyo de la gente. Va a haber una manifestación, o como le queramos llamar, en la embajada de Cuba en México, para que la gente vaya a pedir la libertad para los cubanos en este país. Te juro por Dios que me cuesta mucho trabajo salir de aquí, pero se me está Pero sabes antojando. qué, Clau, fíjate que en toda esta manipulación de mentiras y de verdades y de cosas tan disfrazadas que ya no alcanzas a diferenciar, hubo efectivamente un enfrentamiento del comisionado de derechos humanos en México insultando a los guardias en la embajada. Pues, ¿cómo el de derechos humanos va a poder hacer eso? Pero lo hizo, señor Bolio. Y entonces, ¿sabes qué? Yo le pregunté sinceramente, le dije, a ver, explícame tu posición, porque yo lo noto una persona muy preparada. Alberto Guerra, el actor, es cubano. Si no lo, es un gran actor, a mí me parece muy buen actor. Si no lo ubican, pues está casado con una de Las Vegas, con, ay, se me acaba de ir el nombre, y la quiero Ah, mucho, pero sí, de las actrices. pero bueno. Total que él me explica y tiene toda la razón. Dice, la postura es que tienes, o sea, efectivamente se hizo una revolución, el pueblo apoyaba la revolución, se traicionó al pueblo, pero también hay una intervención de otro país que es Estados Unidos, que también tienen el bloqueo. Por supuesto que el pueblo cubano necesita una ayuda, pero una ayuda desinteresada de otro pueblo. Pues la verdad es, Suria Vega, por supuesto, qué tonta, discúlpenme, pero fue un lapsus, pero bueno. Sí, hay que seguir sobre todo a las personas pensantes que hablan correctamente, que te tratan de orientar. De hecho, fue Alberto el que retuiteó a esta persona que explicaba cómo se está moviendo la información y la desinformación, cómo se manipula de un lado y de otro, de las diferentes tendencias. Y efectivamente, pues es algo que yo no creo que se concrete, como pasó en Venezuela, porque todavía recuerdo que al principio de la pandemia el presidente Trump había mandado portaaviones frente a las costas de Venezuela y todo el mundo pensaba que no iba a suceder, porque existen otros países, existen otros intereses. Había una pregunta muy clara que hicieron en esa época, ¿por qué no permitieron los países, por ejemplo, Estados Unidos, que quedara el presidente Salvador Allende? Pero ¿por qué se han permitido Cuba? Pues porque es estratégico y por alguna razón. Entonces, pues bueno, ojalá sea lo mejor para el pueblo cubano, que se acabe el hambre, que se acabe toda esta represión, que sean libres, que no sé. Pero bueno, entremos al tema que nos corresponde, Clau. Sí, Y Lupis. entonces, resulta que va a empezar MasterChef. Pero MasterChef de famosos, y me da muchísimo gusto porque consiguieron un elencazo que, bueno, este es el MasterChef de famosos y lo conduce Rebeca de Alba, lo cual está excelente, muy guapa, está muy bien. Sí, qué bárbara, Pero ¿cómo te está, oye, conocieron? Laura Zapata, Laura Flores, José Joel, nuestra Matilde Obregón, Tony Balardi. Oye, hay muchos famosos, pero quien me sorprendió que estaba, Alicia Machado está, quien me sorprendió que está ahí es Pati Navidad. ¿Con cubrebocas o sin cubrebocas? Ah, no, ¿verdad? Pues no, ella sin Sin cubrebocas. cubrebocas, sí. Según estaba leyendo, si me equivoqué, pues me desmienten, pero yo estaba leyendo, además lo revisé en varios periódicos. Y decía su nombre. Y decía su nombre, oye, Pati Navidad. Órale.
Pues que ya vuelva a la normalidad, si sucede esta, digo, a la normalidad en la que vivía antes, que de por sí era medio loquito, se metía también en algunos argüendes y cosas así, pero ya que vuelva a la normalidad y yo le estaré aplaudiendo con las virtudes que tenga, que no son exactamente de consejera de una pandemia. O sea, eso pues Claro. no, pero bienvenido si vuelve a cantar. Bienvenido Oye, si pero ¿tú vuelve a crees que actuar. ella vaya a pensar que en MasterChef haya una teoría de la conspiración en su contra o que alguien esté fraguando algo en su contra? A lo mejor no va a querer probar los platillos porque le envenenan, no sé. Algo, bueno, no. Yo más bien pienso que si Patty está, si aceptó estar, si la invitaron, es para rescatar a Patty y que Patty misma se rescate y comience a limpiar su imagen en ese sentido, que la tenía bastante deterioradita, por cierto, igual que Bosé, pero Bosé pues nunca se ha desconectado del mundo. Patty no más aparecía para darnos consejos, para mal aconsejarnos, ¿no, Lupis? Ay, qué chistoso, ¿verdad? En Azteca, fíjate, dos conspiracionistas, o sea, dos que creen en la teoría de la conspiración, que son Bosé, Pati Navidad, no sé, qué padre, debían hacer un reality, Ándale, ¿no? De o la. hacer un programa con ellos. Claro. Estaría Sería muy buenísimo. buena idea. Oye, ¿Quién, ya. oye, quiénes quieren las locuras? ¿Quién? Oye, a propósito de personajes, qué controvertido. Estaba viendo ahorita en Twitter una nota que presentaron en el programa Sale el Sol, que entrevistaron a Raquel Vigorra y dice Raquel Vigorra, no, 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 yo opiné y apoyé al Partido Verde durante la veda electoral sin recibir ni un peso, ni nada de dinero. Yo, porque sé que en México he aprendido que se puede hablar con libertad y se puede apoyar a quien tú quieras. Claro, no dijo nada de Cuba, por supuesto, pero ¿por qué no? Ella es defensora de, oye, Raquel Vigorra, de veras, te hace quedar mejor decir que apoyaste al Partido Verde por dinero que creer en el Partido Verde. De veras, estúdiale un poquito más a la política mexicana, porque creer en un partido tan parásito, tan corrupto, olvídate los escándalos en los que está metido el hombre este Velasco, el exgobernador, todo lo que manejan en el Partido Verde, un partido familiar corrupto, el más corrupto desde antes de la fundación de Tenochtitlán, o sea, más corrupto que el sexenio de Peña Nieto, es corrupto antes de la desaparición de los dinosaurios. Raquel Vigorra, te da más dignidad y te hace quedar mejor decir, bueno, lo apoyé porque me pagaron, que decir que crees en el Partido Verde. De veras, ¿eh? Ayúdate, ayúdate, Raquel Vigorra, por favor. Sí, no, está muy cañón eso de Raquel Vigorra, que de por sí, ya ves que venía arrastrando un escandalito con lo de Bisoño, que eran compadres, y luego Se esta pelearon. chica se puso, digo, esta actriz, esta señorita, no, no es señorita, es señora, la señora Vigorra, se puso a favor de la esposa de, que a mí qué me importa, digo, ni chinga madre que me vale un gorro, con quien haya tomado partido y todo ese rollo, pero son los despropósitos de los famosos, Luis. ¿Cómo le podríamos, porque ya sabes que tú y yo para la creatividad, digo, no, a ver, esas frases ya existen, pero solo existen en nuestro programa, o sea, lo que Claro, voy. claro, claro. Ah, ¿verdad? Porque donde empiecen a copiarnos en los programas y a decir a quién chingados y a decir que le tiren pa'l monte y la mega mamá de nos están copiando, Sí, porque eso pero es único, único en por eso nuestro programa. necesitamos que crezcan aquí los seguidores, la verdad, apóyennos para que no se fusilen nuestras secciones, pero la sección de Raquel Vigorra podría decir la cabra siempre tira pa'l monte, al final es su naturaleza. Anda, eso le Es queda su muy naturaleza. Pero como bueno. la hora chingüengüenchona. Oye, la hora chingüengüenchona con la vigorra, ay, y con otra que de veras es bien chingüengüenchona, pero que la voy a mencionar después o la vamos a mencionar después.
Galán de galanes soñó con ella, no No, mamá. esa es una mega mamada, pero ahorita la vamos a mencionar. Oye, y hablando de programas matutinos, cuéntame que empezó un concurso en Venga la Alegría de canto. De canto. Entonces, obviamente, pues las famosas de quiero cantar, ¿no? Ya le habían tirado a Laura G, que cantó el chico de la 400 o La 500, de hombre. Selena, la La de 500. Selena. Imagínate qué canciones eligen, pero bueno, o sea, ¿qué les digo yo, no? Pero luego la Cubu, que ella, fíjate que estuvo en Valores Juveniles, ojo, ¿eh? Ella por ahí Ah, okay, pasó, no sabía. pero no se quedó, que digamos tú, como algunas que se quedaron en Valores Juveniles porque tenían una gran voz. Ay, no quiero que se enoje la Cuburo conmigo, pero la neta, a ver, estoy de acuerdo con los jurados. Nunca encontró el tono. Nunca. Gritaba más que cantar. Y luego imagínate cantar en un tono que no, digo, gritar en un tono que no es, está de la red. O sea, sorry, Cuburo, pero Oye, neta. ¿qué canción era? ¿No sabes? Ay, de una de Lupe D'Alessio, güey. No, no, bueno. Imagínate una de Lupe D'Alessio. No, bueno. Pero, ¿qué crees? Pues ya descubrí. Ay, luego la bella, la que era, bueno, que dice que es bella, que era la esposa de, bueno, más bien la madrastra de Gael García. Bella, ¿qué es? Es que no me sé su nombre Yo porque. tampoco me la sé, la verdad. Pero ya sé Pues cuál. ella, Bella de la Vega, perdón. Vega de la Bella. ¿Qué ha hecho el ridículo? Bueno, la Cuburu y Laura G. Son unas estrellas junto a Bella de la Vega. Bella de la Vega, además, ya no debe de usar esos shortcitos. Por favor, no los uses, ponte otra cosita. Que los Una use para dormir, faldita que los use para vaporosita, pero. dormir. Ándale, sí, o para arreglar el jardín, cabrón, pero no así, no así. A ver, yo creo que estas tres, lo que están haciendo, no se llama Quiero Cantar. Se va a llamar el concurso Quiero llegarle a Yolette. Quiero llegarle a la fama de Yolette. Quiero superar a Yolette. Esto no es mi ingenio. Lo leí de unas críticas que hicieron que me dio mucha risa que alguien escribió eso. Porque yo dije, cierto, ¿quieren de veras llegar a superar a Yolette? ¿Y qué crees, Luis? Lo van a lograr. Wow, eso se necesita. Yo creo que la que va de así adelantadísima como caballo de hacienda que le llaman, es la Bella. Digo, la Bella de la Vega. Y luego, Laura G. Y luego la Cuburu y la pongo en tercer lugar. De fallas para que no se enoje conmigo, porque últimamente he visto que tiro por viaje que le tiran a la Cuburu, tiro por viaje que se enoja, agarra, contesta y se pone flamenca. Y qué barbaridad, pues para eso nos ponemos, ¿no, Lupis? Claro, pues para eso se renta. Oye, fíjate qué casualidad que empezó este concurso. Claro, a ver, Venga la Alegría ha hecho siempre concursos, hay que reconocerlo. Pero empieza justo después del mega éxito que fue lo del baile en Hoy, que le funcionó muy bien a Andrea Rodríguez, lo cual me da muchísimo gusto porque pues todo el mundo decía, no, ya que no está Magda, que en paz descanse, Andrea va a salir luego, luego, pero pues qué bueno que le está yendo bien. Y No, va por el mismo giro que su hermana. Pero no voy a entrar en detalles, no voy a entrar de la gente que contrata y luego pues, los contrata porque, pues, por sus servicios y todo. No, pero no voy a entrar por eso ya. La gente que oye, sepa, a pues ver, yo quién iba a quiere. seguir diciendo algo, pero ya me dio curiosidad lo que no vas a decir, eso ya me dio curiosidad lo que no quieres decir. Bueno, hay un chismecillo. A ver. Chisme, de una vez se los digo, no lo tengo comprobado, o sea,
que ella contrató a un muchacho bastante guapillo, que ahora sale en la producción, da clases de algo con el cuerpo. Okay. Digo, mostrando el cuerpo. Y entonces dice que, bueno, alguien en la producción dijo que los ve, que de pronto se dan sus encerrones. La productora y este cuate. No me consta. No me consta. Pero yo a Magda, que en paz descanse, sí le conocí algunas cosas. Entonces, yo digo, pues igual y la hermana la va a superar. No nada más es en buena productora, ¿eh? Sino en buena cazadora. Ay, qué barra, qué cosas dije, ¿verdad? Ya hasta se me olvidó lo que yo iba a decir, pero pues entonces, cuando he salido de la sección de la cabra, siempre tira pa'l monte, pero pues, ni hablar. Oye, esta fue la hora chingón, menchona. Oye, y a propósito de, bueno, no, a propósito de nada, porque esto no tiene nada que ver, ahorita estaba leyendo también que en el estado de Oaxaca ya dijeron que no van a hacer, ahorita que estábamos hablando de pasarelas y demás, ya no van a hacer, ya, bueno, sí van a hacer, si quieren pueden hacer el concurso que se les dé la gana. Lo que ya dijo el gobierno es que no va a seguir apoyando concursos de belleza. ¿Se van a quedar sin señorita Oaxaca o se van a quedar sin señorita Oaxaca que represente al Estado? Va a ser como entre particulares, yo creo, nada más. ¿Eh? ¿Tú cómo lo ves? A mí, la verdad, a pues mí, no, porque francamente, es una de las cosas que menos me importa en la vida. O sea, ¿a quién chingados, Lupi? ¿A quién? ¡Ándale! ¿A quién? Pues, no va a haber concurso de señorita Oaxaca. Pues, ¿y a quién chingados le importa? Me da igual. Yo pienso, Lupis, que ya estamos llegando a un momento en que somos tan observadores de que la discriminación, lo hemos hablado de los concursos, Lupis, no es la primera vez que hemos hablado, y que es el prototipo, y que la discriminación, y que el racismo, y que el no sé qué, y no sé cuánto, sí, pero ya estamos despelucando todo en la vida. Todo lo que nos rodea en la vida, todo lo que en algún momento exista, ya lo cuestionamos, ya le encontramos el negrito en el arroz, ya nos sentimos pero no, no, más... Claudia, perdóname, no digas el negrito en el arroz porque te van a censurar ahorita. ¡Claro! ¿Por qué digo negrito? Podría decir rojito, amarillito. No, porque si digo amarillito... Los japoneses son amarillitos. Pero en realidad es que a veces entre el arroz sale un granito de arroz negrito, o sea, pues ni modo. Y en arroz... El gorgojo y el arroz, entonces, no sé, y es que ya no sé cómo hablar, ya me da miedo. Difícil, ya ¿verdad? Utilizar cualquier palabra viene siendo racismo, algo discriminatorio. No, ya, claro. ya no quiero hablar porque me da miedo que me vayan a llevar como Jocelyn. Si nos van a censurar, cara. Oye, a propósito, ya resulta que estaba también viendo que Britney Spears sacó un video donde está, no sé si sea actual o no, pero estaba andando en caballo y va muy feliz en el parque, ¿verdad? Y puso un mensaje de agradecimiento a todos sus fans por el apoyo que ha recibido ahora que se quiere ya que le devuelvan la vida, porque esto no es... Es una especie de emancipación, pero ella no es ninguna menor de edad, es una madre de familia, una cantante, tiene hijos y demás. Ella había dicho que ya se iba a retirar de la carrera, por lo cual pues su manager y le dijeron, bueno, pues entonces va, y le renunciaron, la dejaron sola, pero por lo menos el juez ya le dio chance de contratar ella a su propio abogado. Oye, es que ya estaba también, resulta que los abogados del papá los paga Britney. De su sí, a ver, habrás visto mayor aberración. Pero además, Britney tiene que pagar los abogados del papá para que el papá siga explotándola. Me parece una esclavitud lo que están haciendo con esta mujer. Exactamente, Lupis, es verdaderamente aberrante y tan, porque no es algo que digas tú, bueno, sí, podría ser, pero no. A todas luces es el descaro más grande que el papá de Britney, que no trabaja el huevón,
agarre el dinero, $2 millones, para defenderse de su hija, o sea, para ponerle en su mauser a su hija. O sea, su hija trabaja y este la explota y este usa los recursos que genera la hija para defenderse. No, yo te juro que el caso de Britney Spears, que en algún momento, Lupis, critiqué porque sí, la Spears de pronto sí perdió la champeta y todo ese rollo, hizo muchas cosas que... Esto no puede seguir pasando, no puede seguir pasando. Oye, pero ella dijo, ella misma dijo que había perdido, que ella había perdido la razón y todo, y bueno, no la razón, pero que se había desubicado porque se sentía muy sola y porque sentía que ella nunca le había importado a su familia. ¿Qué es la realidad? Que es lo cual le estamos viendo que tenía toda la razón, ya le deberían de devolver su vida. Me parece. Sí, a mí yo espero, Lupis, de veras, que ahora que contrate a... Creo que Madonna fue la que ofreció que no necesita a Britney, pero no sé si lo necesite de manera de una fuerza y un cobijo, más que otra cosa, que le pagaba a sus abogados para liberarse del papá huevón mequetrefe. Ojalá y lo logre Britney Spears. Al menos ya se está moviendo un poquito eso, al menos una juez ya determinó que Britney puede tener sus propios abogados, que ella elija, ¿me entiendes? Porque si los elige el papá también para ella, bueno, estamos no, ya, ya, ya el juez le dijo que ya los puede elegir, eso está bueno, eso está bueno. Está bueno, sí, no, neta. Ay, qué padres tan explotadores de los artistas. Es una historia que no se acaba, Lupis, y que vemos constantemente, constantemente. Y también los hijos que quieren seguir, o los parientes que quieren seguir explotando la fama, el dinero, la herencia, lo que trabajó, que lo dije en el programa pasado. Alguien famoso que trabajó su patrimonio, que forjó, y los otros a pelearse por lo que dejó, por lo que trabajó, por lo que se esforzó. Hijo, dan ganas de veras que ya, ¿sabes qué, Lupins? Acabarte hasta el último centavo para que se chinguen todos. Claro. Y a ver con, oye, y a ver con qué se pelean y por qué se pelean, neta, neta. Oye, fíjate que me mandaron una nota que me pareció verdaderamente fuerte, interesante. Te la mandé hace rato, que fue la... Esto es otro tema, ¿eh? Es un tema bastante serio porque, pues, hablando de padres, hijos y demás, Rafael Sarmiento le contestó a Vicente Fox de una manera fuerte y con toda la razón. Vicente Fox habló del gobierno actual. Al margen, no vamos a hablar del gobierno actual. Puede cada quien que piense lo que se le dé la gana. Pero el expresidente Vicente Fox llamó al gobierno autista de forma despectiva y como insulto. Rafael Sarmiento, como saben ustedes, uno de sus hijos tiene este síndrome, ¿no? No sé si es síndrome, discúlpenme. Es trastorno, Lupis. Ajá, es un trastorno. Discúlpenme si no me sé expresar, pero tiene este trastorno. Y entonces, claro, pues él le dice al presidente que se informe, y de verdad, es que luego somos tan, tan insensibles o no pensamos a veces lo que estamos diciendo. Y entiendo, yo lo he dicho en este programa, que a veces las cosas son generacionales, pero las generaciones ya tienen que aprender. Te puedes equivocar una, dos veces, pero pues no. Habrá cosas que son, como tú dijiste hace rato, que ya son demasiada sensibilidad, pero hay otras que son necesariamente, que tienes que ser sensible necesariamente, sí. Tienes que ser obligatoriamente sensible y solidario, y hacer ver, y hay un día azul, y hay que aprender a entendernos, ¿no? Sí, Lupis, porque, por ejemplo, en el caso de Rafa Sarmiento y de su hijo que tiene este trastorno, imagínate que utilices lo doloroso que viene siendo, que lo dijo de alguna manera Rafa Sarmiento, ¿no?
lo doloroso que viene siendo para un papá descubrir que tu hijo tiene un trastorno así, moverte rápido para ver qué puedes hacer por la vida de tu hijo para mejorarla, aunque tengas este trastorno, y que un expresidente que jala mucha la atención, porque eso también lo tenemos que tomar en cuenta, que jala mucho la atención de mucha gente, de millones, se refiera a que un gobierno tiene ese trastorno y por el cual pues no atiende nada. Es que además ni siquiera lo dice como tener el trastorno, le llama autista, o sea, un autismo. Exactamente. No, terrible. Oye, pero Rafa estuvo muy bien, porque pues ya ves que Vicente Fox ha de medir como 1,90 y algo, cabrón. Imagínate que le dijo que el tamaño de su ignorancia era de su tamaño. O sea, estatura. Mejor guamazo no le pudo haber dado nadie más que Rafa Sarmiento a Fox de haber utilizado esa palabra. Y yo te voy a decir algo, Lupe, sí, ya tenemos que aprender. En algunas cosas estoy de acuerdo que no, porque ya es exagerado, pero en las cosas que son terriblemente sensibles para una sociedad que además, Lupis, en otros tiempos, porque ahorita estamos hablando del trastorno del autismo, pero ahorita ya se sabe de qué trata y cómo más o menos trabajar con él. Pero en otras épocas no se sabía de ese trastorno. Vamos avanzando con la ciencia, vamos aprendiendo la palabra o el significado. Pero yo estoy completamente de acuerdo contigo. Cuando es algo tremendamente sensible y doloroso para una gran cantidad de personas que viven esto, tienes que ser más sensible. Búscate otra palabrita, güey. Yo sí. A ver, Vicente Fox, yo con... Para decir del gobierno de México, comunícate conmigo. Y yo te doy varios palabrotas en las varios que tú, o definiciones o calificativos que yo podría ayudarte. Oye, mira, te voy a decir una cosa. Y lo que sucede con todo esta, lo que nos hace diferentes, lo que nos hace diferentes, porque todos tenemos de alguna manera algo que nos hace distintos, no es doloroso por el hecho de ser distintos. Lo doloroso lo hace la sociedad misma que señala. Pero todos tenemos alguna diferencia. Es la estatura, es el peso, es que ahora resulta, es la edad, como si la edad fuera evitable. Como si alguien de 20 años vaya a poder ser de 20 años el resto de su vida. O sea, es absurdo. Sí. Es el color. Sí, oye, yo me acuerdo que bueno, es que viene al caso, tampoco no crean que vivo obsesionada, pero Gustavo Adolfo Infante dijo algo sobre mí, de la memoria, con respecto a la edad, ¿no? Yo digo, pues si ya viene atrás de mí el cabrón, pero... Te digo, es absurdo, porque las diferencias, lo doloroso, que no, o sea, una diferencia no es dolorosa, tú eres como eres, y así naciste, y así está, ni modo, así es. Lo que lo hace doloroso y terrible es la sociedad que señala, la sociedad que castiga, la sociedad que no respeta la vida de los otros, de si esa persona es blanca, si las piernas las tiene gordas, flacas, si está, es absurdo, es absurdo. O sea, si te enfermas, si se te cierra el ojo, te insultan. O sea, yo creo que lo que hacen, no, las diferencias no nos lastiman en lo personal. ¿Por qué te va a molestar ser como eres? Lo que te molesta es lo hiriente de que puede ser la sociedad a veces, ¿no? Eso creo. Sí, yo. Claro. Oye, hablando de nada más así chiquitito, porque no viene al caso ahorita, por las razones que sabemos, pero fíjate que estuve viendo, hablando de alguien que lastima, que es el caso de Jocelyn, Just Stop. Fíjate que estuve viendo, yo les diría a la gente que la vean, yo no tenía, nunca me llamó la atención ver a esta chava hasta que surgió toda esta polémica, pero me puse a ver varios videos de esta chica haciendo videos con su mamá. Véanse dos o tres de Just Stop con su mamá.
Creo que por ahí era la línea de esta chica, no sé dónde se perdió, pero créeme, Lupis, que la mamá y Jocelyn resultan tremendamente simpáticas en estos videos, porque la mamá es todo lo contrario de Jocelyn. Jocelyn le da unas volteadas a la mamá tremenda, pero no en mal plan. Habla como carretonero como yo, pero si mi papá se reía de mis palabrotas y era lo que más extrañaba cuando no las escuchaba, a mí me vale gorro que los demás no les gusten mis palabrotas, porque mi papá las disfrutaba y se acabó. Entonces, quiero de veras decirles, métanse a esos videos de Jocelyn con la mamá, de ese juego de una generación con la otra completamente diferente, de alguien que tuvo una educación muy conservadora, a alguien que ya la tuvo totalmente abierta y desenfrenada como Jocelyn. El contraste, te juro por Dios, y de los temas que abordan, te mueres de la risa. Ojalá y Jocelyn hubiera ido por esa línea y no se hubiera metido en camisa de once varas. Claro, ah, pues hay que revisar, Caray. porque yo no lo habría, no lo he hecho. Véanlo, véanlo. Oye, y aquí habíamos hablado, en programas pasados habíamos hablado del pleito que tenía Manuel López Velarde con el productor Morris Gilbert con respecto a la obra Mentiras el Musical, que ha estado años y años en cartelera, que ha sido un exitazo, que bueno. Porque salió a la luz que López Velarde dijo, no, pues me avisaron mis abogados que andaba Morris Gilbert queriendo registrar mi obra como suya. Y, o sea, y luego Morris salió a decir, no, bueno, yo lo hacía por el bien de la obra, no, por el bien de la obra no es. Oye, me voy a robar tu Oye, por el bien de la obra, no mío. No, oye, ¿Sí? pero imagínate que yo te dijera, oye, Claudia, me voy a robar tu coche, me voy a robar tu coche y voy a endosar la factura a mi nombre porque yo creo que le puedo poner mejores llantas, hacer el servicio y yo tu coche lo voy a cuidar más que tú, entonces, ¿sabes qué? Te lo voy a robar. Mejor ejemplo no pudiste haber dado. O sea, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿de qué me hablas? ¿Cómo? ¿Me entiendes? O sea, aunque sea mi carcacha, pues es mía y ya. Bueno, pues aquí resultó así. Y entonces habían dicho todos, no, que ya se reconciliaron. Llegaron a un acuerdo y ayer salió un comunicado y entonces pues que ya se acabó la obra. Que siempre no se pusieron de acuerdo, que siempre no se cayeron bien, que mejor el López Velarde agarró su obra y se la llevó y hace muy bien conseguir a otro productor, la volverá a montar, servirá para refrescarla y Morris pues se quedó sin Mentiras, que era una obra garantizada y además tuvieron que devolver los boletos que ya se habían vendido. Sí, está cañón, Fue un muy. escandalito, pero no. Pero mira, Luis, yo creo que en el, y sobre todo, no, no sobre todo, porque hay en otros países igual, pero en México existe mucho esa forma de, no lo voy a decir en específico de alguna persona, pero de colgarte del talento de otra persona, sí, para hacerlo tuyo, porque es como cuando dicen, ay, esa canción yo la hubiera hecho mejor, sí, pendeja, pendejo, pero lo hubieras hecho desde la primera nota, porque es muy fácil añadir, agregar a una idea, ¿ok? Y entonces hemos visto que porque si pusieron tres cositas sobre un montón de cosotas, ya viene siendo lo mismo y no viene siendo lo mismo. Y te lo digo, Lupis, porque Rubén y yo, ojo, Rubén Aviña ideó una serie, me invitó a participar en ella, pero él fue el de la idea. Yo, de alguna manera, entre Rubén y yo, que nos gusta trabajar juntos, la fortalecimos, digamos. Y otro tercero se quería adjudicar el Ah, 50%. Te lo fíjate. juro. Y dices, ¿cómo? Ya nomás llegaste al 50, güey. Y nos veíamos, Rubén y yo, y nos hacíamos de la risa porque decíamos, ah, tú 25 y yo 25. No, perdón. Yo en ese momento, Lupis, le doy mi 25 a Rubén.
pero el otro ya quería los 50. El 50% no, bueno, Luis. Cabrón. Esa es una historia sin nombre. No, sin nombre, no, con algunos nombres, porque te estoy diciendo Rubén, No, 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 original pero de la idea. el susodicho no lo tenemos. No, el susodicho no lo voy a decir, pero Historia era sin alguien nombre. que, oye, era alguien que trabajaba en Televisa, ¿ok? Con un productor, y que nada más por el hecho de que llega Rubén con una idea, la presenta, la fortalecemos, la presentamos, ya en el equipo, no el equipo del productor, el cuate que estaba en el equipo del productor, se adjudicaba ya el 50%, ¿ok? Ay, Lupis, gracias a Dios algo pasó que ya no pasó, ¿ok? Así las cosas. Ni Pero hablar. a mí me parece, hablando de este caso, Lupis, que iniciaste, me parece que debemos de ser más respetuosos del talento Claro. de la gente, porque se da mucho que hay gente en México que tiene mucho talento y otros lo único que han tenido es poder. El poder económico o el poder para dónde moverse para explotar el talento de otros. ¿Ok? Claro. Pero su poder jamás les va a hacer tener el talento de esas personas. Lástima que Sí, esas no, nadie personas puede que... andarse agandallando las ideas de otros, ni andarse subiendo a los barcos de otros, ni andarse haciendo Exacto. cosas de Yo los... diría, Lupis, para cerrar esto, lástima que el talento de otros no tenga el nivel de ese poder de esos gandallas para poder caminar solitos. Desgraciadamente, hay gente, Lupis, que tiene que sacrificar y que tiene que decir, ok, pues entras en porcentaje cuando no hiciste nada, cabrón, Claro, pero estoy y hablando son de la idea parásitos, original, pero son sí. parásitos, son parásitos. Mira, lo que yo tengo muy claro es que cuando una persona es creativa, por mucho que te roben ideas, por mucho que agarren tus conceptos, tus ideas, tus formatos, se los lleven a otro lado, con otro no, la idea sigue siendo tuya. Y si te roban esta, pues vas a tener otras 5, otras 10, otras 15, vas a seguir produciendo ideas. A lo mejor nunca te haces millonario porque no tienes ese poder que tú dices, pero el problema es que quien te robe una idea no va a poder tener otra. O sea, No. oye, ese es un privilegio, está súper chingón, pero bueno. No, pero a mí me da mucha tristeza eso. A mí me da mucha tristeza porque yo conozco gente con muchísimo talento, Lupis, pero que no tiene el poder No, claro, ni para tiene la fama para caminar. entrar, claro, por supuesto que no, pero pues se da y se da mucho que la gente tome las ideas y ¿verdad? Los formatos, las cosas y vaya, los presente. Y... Pero bueno, eso se agota cuando no sale de ti, pues se agota, Sí, se le des vuelta. eso Y sí, hablando Lupis. de derechos, y hablando de derechos y de, pues resulta, perdón si toso y no me da tiempo de poner el de este, pero ya estoy saliendo de la alergia, como ven, ya voy saliendo. Resulta que... Ahora están en play. Esto sí, Clau, cuando me lo mandaste, yo dije, neta, Iván, el nieto del Loco Valdés, que estuvo con el Loco Valdés, que lo llevó al hospital, que lo llevaba al médico, que se hizo cargo de él durante su enfermedad, que era el que lo subía, lo bajaba, entraba, da, da, da. Se queda con los derechos otorgados por su abuelo para hacer la bioserie de Manuel Loco Valdés. A mí en lo personal... No, es una bioserie que no me interesaría porque me parece un señor muy chistoso, muy simpático, muy divertido, pero no me parece, digo, Tintán, su hermano, era un genio, por supuesto, ¿no? Pero la vida, pero bueno, en fin, van a hacer esta bioserie y él tiene los derechos y todo está muy bien. Y resulta que brinca Marcos Valdés. Marcos Valdés, que nomás mencionan Manuel Loco Valdés, y él aparece rapidísimo, se hace presente. ¿Es neta Marcos Valdés? O sea, diciendo y tirándole al sobrino con el cual seguramente jamás convivió, porque él no es, o sea, él es hijo de Manuel Loco Valdés, pero no es su familia, no convivió con esa familia, no creció con esa familia, él conoció mucho más grande, no sé si a los 14, me parece años, más 14, 15 años.
debe haber conocido a su padre, o sea, llegó muy tarde a la vida de su papá, y no tenía una relación estrecha ni con Cristian Castro, ni con los Valdés, ni nada, pero él se asume como, y él dice, el mejor cómico de México, no, o sea, Marcos era muy simpático, el Loco Valdés, pero era mejor Tintán, insisto. O sea, había muchos otros, Chespirito, sin duda, pues escritor además, ¿no? Un genio. Pero bueno, Marcos Valdés sale a decir que no, él no está de acuerdo con su sobrino. Y entonces el sobrino seguramente podría tomar prestada, con muchísimo gusto le damos nuestra sección. ¿A quién chingados le importa que Marcos Valdés esté o no de acuerdo con que iban a jalar la serie de su abuelo? O sea, que a todo el mundo le vale madres, Marcos, punto. Sí, Lupis, ya dijiste todo lo que hubiera podido decir, pero estoy de acuerdo contigo. O sea, Marco se ha colgado como si fuera el primogénito, el iniciador, el de la dinastía de Loco Valdés, ¿no? De los Valdés. Y a todos nos consta, exactamente como tú dijiste, que si alguien estaba todo el tiempo alrededor de Loco Valdés, era el nieto Iván. Claro. Tres, el mismo Marco Valdés dijo que el que tenía los derechos, dijo en algún momento que el que tenía los derechos, porque al principio se manejaba como que, no, pues es que yo eso no lo entiendo, porque eso no es algo que a mí me importe, y por ahí, pues, mi sobrino, pero pues A ver, el Loco Valdés le dio todo a su nieto Iván, para que si se hacía algo con su nombre, su prestigio, su lo que sea, hiciera lo que le viniera en gana. Pero entonces yo estoy leyendo que Marco Valdés está preocupadísimo. O sea, ¿qué piensa que va a poner Iván de su abuelo? Iván era el que más amaba a su abuelo. ¿Por qué chingados? Ahora sí que ¿por qué chingados? Marcos Valdés está preocupado. Y voy a estar pendiente de que el nombre y el voy a ir a tribunales, voy a tribunales, dice, hazme el rechinga, perdón, hazme el favor. Oye, está buscando que la reputación, el nombre de su abuelo, bla, 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 lo pinten como, yo supongo que él, dentro de su endioseamiento que viene ahora como hijo de Loco Valdés, en paz descanse, él va a hacer, mira Lupis, está mandando un mensaje muy claro, Marco Valdés, como le encanta estar en la pantalla como Valdés, creo que se va a convertir en el defensor del nombre del abuelo, y ¡ay de aquel! Mira Lupita, ya vas a tener tú una demanda, porque acabas de decir que a ti te vale gorro y no te gustaría o no te llamaría la atención verla. Y entonces eso ya es denostar el nombre de el Loco Valdés. Entonces te va a llegar una demanda por parte de Marco Valdés, porque yo te aseguro que el defensor ahora, a ver, Marquito, sí, a ver, si eres hijo de Loco Valdés, porque Loco Valdés te públicamente, yo no sé si por escrito, pero bueno, públicamente te reconoció. Te voy a sorprender con lo que te voy a decir, Marco Valdés. Te pareces mucho. Tres, si alguien hiciera en algún momento la serie de tu abuelo, tú encajarías perfecto en algún momento con el personaje de tu abuelo, de tu padre, porque te pareces mucho. Pero no estás trabajando bien para ganarte ese lugar. Ese es el problema. Entonces, mira, Iván, cuando haga casting, porque él tiene los derechos, claro. Pues puta madre, va a poner a... O sea, ¿quién quieres? A cualquier otro. No sé, a... Ay, pues, ¿cuál será bueno que esté repetido, digo yo, de los que tanto usan para las series? Pero bueno, yo no quiero, al que sea... menos a él.
Yo no sé si a Marcos lo reconoció como por escrito, él es Marcos Valdés, pero Yo no sé. yo conocí a Marcos como Marcos Gobea, que es el apellido de la familia con la que él creció, con su madre, con su hermana y con. Y tenían una pizzería ahí en Insurgentes y Xola y demás. O sea, Pizzería, cierto, cierto, yo te sí, lo conocí hace Lupis. mucho, por eso te digo. O sea, resulta que fue Marcos Valdés pues, como hasta los veintitantos, pero quién sabe si haya sido por papelito, ¿no? Pero me Que parece. da igual, o sea, oye, la prueba de ADN la trae en la carota, o sea, Pero, es no, sí, indiscutible. eso sí, pero me parece, oye, y tan ingrato, ¿vas a negar a quien te crió de veras? Porque a ti te crió otra persona. Sí. Como si fueras hijo de él. Eso es un poquito de ingratitud, ¿no? Y yo sé de otras historias, porque Marcos estuvo muy en el mundo de valores juveniles, donde Francisco Curiel fue el director durante 10 años. Y entonces yo te podría decir que Marcos practicaba otras historias de los Valdés. ¿Ok? Pero pues todo se olvida, pues ya sabes que en este país la pinche memoria es lo que menos prevalece, cabrón. Entonces da igual, da igual, da igual. Eso es totalmente cierto. Oye, pero bueno, vamos a pasar. Acuérdense de suscribirse al canal, acuérdense de poner la campanita, acuérdense de participar en el chat en vivo a las 8:30, lunes y jueves. Y ahí pueden hacer donativos también. Pero vamos a pasar a la mejor sección que hemos inventado en este programa, que se Tú, llama Lucas. Mega Tú. Mamada. Hasta me dio todo. Hasta me Ay, dio tos, Lucas. pero bueno, ya estamos saliendo. Les juro que así como me oyen, ya estoy mucho mejor, ¿eh? Estaba, ¿verdad? No, wow, Lucas, me Pero está bueno, superando. ahí vamos superando, ya. Entonces, la mega mamada, después de las mega mamadas que hemos tenido aquí, pero la insuperable mega mamada de la semana que se lleva las palmas, el premio, si hubiera un premio total, a la mega mamada sería la de Alejandra Ábalos. Podríamos también hacer una sección que se llame Date cuenta, mijita, date cuenta. También. Alguien avísele, por favor, alguien avísele. Que entonces resulta que después de que ella soñó, a ver, todo empezó porque Moni Vidente le dijo a Alejandra Ábalos que por ahí de octubre iba a recibir la llamada de Luis Miguel porque quería cantar con ella. Entonces todo el mundo dijimos, ay, oh. O sea, bueno, después ella soñó, creo, ¿no? Algo así, ¿no? Eso sí, no me lo tomen muy en cuenta, no me acuerdo si soñó o no, pero bueno. Resulta que ahora ella dice que yo vi la nota, la presentaron la nota, porque ella lo dijo a medios, no sé si nomás a imagen o no, a los demás. Entonces ella decía, yo tengo este teléfono y no sé qué, y en mi teléfono aquí, pues me llegó una persona a decir que me hablaba de parte de Luis Miguel, porque Luis Miguel había soñado conmigo, dijo Alejandra Ábalos. Y entonces ella le dijo a esta persona por su WhatsApp, oye, pero pues, Luis Miguel tiene mi teléfono, que me hable. Ay, sí, David, yo dije, Luis Miguel, ok. Ok, mira. Pues yo no entiendo, Luis Miguel, qué tímido ha de ser, qué tímido ha de ser que teniendo el teléfono de Alejandra Ábalos no le habla a él, pero yo sí creo que le ha de dar penita, ¿no? Decir, pues que me eche la manita a esta persona por WhatsApp. Entonces, pues bueno, entonces ella ya está muy contenta porque Luis Miguel ya se puso en contacto con ella. No, claro, porque esta persona, o sea, ella le dice, oye, Luis Miguel podía haberme hablado porque él tiene mi teléfono y esta persona por WhatsApp, que no sabe quién es, le dice, claro, pues es que él me lo dio. Claro, Luis Miguel le ha de haber dicho, oye, te voy a dar el teléfono. Ajá. Y bueno, pues entonces ella ya tuvo contacto con Luis Miguel, lo cual a mí entonces ya me hace creer que efectivamente la doña se le apareció. Y José José se contacta con ella también. José José también se contacta con ella. Y bueno, pues no sé qué decirte, Clau. Me quedo Lupis, de dijiste, bruces. oye, dijiste varias cosas que, a ver,
Luis Miguel no se contacta con ella porque hay que recordar la historia que nos ha dicho y contado de ese momento crucial de sus vidas, de estos dos cantantes, que ella lo rechazó. Acuérdate, a ver, hay que entender la historia, porque si no la entendemos, carajo, no vamos a caer Él en la todavía cuenta está de... sensible, él todavía está sensible por ese rechazo, seguramente. Tiene miedo, Claro. tiene miedo. Tiene miedo. Porque ella lo rechazó. Claro. ¿Por qué contacta Luis Miguel con ella? Aunque sea ahorita, después de la segunda temporada de la serie y ya después de que pues, ya barrieron la calle, no importa. ¿Por qué contacta con ella? Pues porque sigue obsesionado con que es la obsesión de su vida, su amor imposible, por eso contacta con ella. Él no contacta directamente porque ella lo rechazó, Tiene ¿ok? miedo, claro, tiene miedo. Tiene miedo, ¿ok? Yo creo, sinceramente, de la admiración que yo tenía por Alejandra Ábalos en su momento como actriz y como cantante, que la llegué a entrevistar y que me pareció una mujer hermosísima en el momento en el que a mí me tocó entrevistarla, que era el padre del gallo del El padre padre o la Gallo. telenovela. El padre gallo, ok, bueno. No sé qué le está pasando a Alejandra Ábalos, no sé qué esté fumando, no sé qué esté tomando. Honestamente ya me tiene más preocupada y mira que esto ya es muy grave que Pati Navidad. Pero mucho más preocupada me tiene que paternidad. Pero yo como mujer, con el talento que tiene Alejandra Ábalos para explotar, y siendo una figura pública como Alejandra Ábalos, jamás, jamás en mi vida se me ocurriría salir con un pinche teléfono, decir que fulano de tal contactó conmigo. Y que Luis Miguel le dio el teléfono y que él sabe hasta el te y que, porque Luis Miguel sabe hasta el teléfono que utiliza ella en el baño. Porque si te das cuenta, son chingomadral de teléfonos, el de su papá. O sea, no hay un lugar donde Luis Miguel no la pueda encontrar. Casa de sus papás, en su oficina, en su no sé qué, en su búnker, en el baño, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, yo me quedaría calladita porque falta octubre, Lupis. O sea, hay que creerle a Moni Vidente. Si Moni Vidente dijo octubre, es en octubre, no te adelantes, babosa. Y entonces, si realmente tienes la certeza de todo lo que le estás diciendo a los medios, seguramente sí vas a contactar con Luis Miguel, pero no te adelantes, porque antes estás haciendo verdaderamente el maldito ridículo, porque ¿qué crees? Yo, a mí, que no soy nadie, que yo no estoy esperando ni el que me hable ni el gasero, cabrón. Neta, yo no estaría diciendo que alguien contactó por parte de Luis Miguel, porque lo primero que se me vendría a la cabeza es: me están haciendo una broma alguien de los medios. Alguien se está burlando de mí por lo que yo estoy diciendo, pero ya tal parece que Alejandra nos perdió la champeta, ¿ok? O ya no le importa ser el ridículo, que eso es peor, eso es peor, ¿no? No le importa ser el ridículo con tal de que las cámaras le estén tomando en su mega mamada de historia que ahora se está tejiendo con Luis Miguel. A mí me daría pena decir que contactó conmigo, pena de enseñar un teléfono con un mensaje que se lo pudo haber mandado el Bagui, nada más. Claro. O Pito Pérez, cabrón, Claro, Pito Pérez seguramente se lo mandó, hasta no cerciorarme de dónde viene el asunto. Pero ya me di cuenta que como ella ya asumió que también podría ser una broma, ya esto me da a pensar que ya no le importa, que ya está en el juego del cotorreo de sí, ojalá, hombre. ojalá, ojalá. Pero Ella ya está entrando ojalá le en... inviten a Televisión Azteca, porque ahí es donde están reuniendo todos estos personajes. Pero fíjate que
Sí, fíjate que acaban de anunciar también que va a regresar a grabar disco Luis Miguel con Kiko Cibrián, y yo estaba leyendo a Gilberto Barrera que decía que el estudio que va a necesitar Luis Miguel va a ser enorme para que quepa el ego de Kiko Cibrián, porque fue el que habló del disco y la. ¿No estará contemplada ella para uno de los duetos, como el que hizo con Frank Sinatra, con Sheena Easton? Bueno, ya ves que Luis Miguel hizo un dueto con Frank Sinatra porque Maya lo rechazó. Sí, ya me acordé. De los duetos que ha hecho Luis Miguel, yo, neta, oye, estaría padre que hiciera un dueto con Alejandra Ábalos, pero onda así como esa pareja de ¿y quién es? Pimpinela, Tú. los Pimpinela, Ándale, ándale. vendría maravilloso un dueto así, y tú me rechazaste, Ándale. y yo, y así, bien bonito. Estaría bueno, olvido. Y qué buena idea. ¿Sabes qué, Claudia? Mándala ahorita. Que te dé Alejandra el teléfono del muchacho que lo habló, o la muchacha que le habló, o la persona que le habló, whoever, y que le mande por WhatsApp la idea. Oye, y luego dice bien inocente, ay, Lupis, no, es que te juro, ya está. Hasta estaba pensando yo ayer, yo ya no me voy a burlar porque esto ya es bien triste, porque imagínate lo que dijo de los medios, ¿no? Y chequé y el teléfono viene de Miami. Güey, Luis Miguel está ahorita en Los Ángeles, güey. No, bueno, pues sí, creo que sí. Qué bueno. Ay, en fin, mira, Ábalos, ojalá y se te haga, neta. Porque es increíble, es increíble. Que tú hayas rechazado a Luis Miguel porque no le diste entrada, cuando 800 sí le dieron. Que te hayas convertido en el amor imposible de Luis Miguel, ¡wow! ¡Qué título! ¡No, mamá! ¡Qué mamadota! Que fuiste la única que lo rechazaste. No, Y Claudia, ahora ahí estás. para que veas, ahí para que veas, no hubo mamadota. Me refiero, en ese momento no le hizo ninguna jalada, me refería a eso, por supuesto. Esa, sí, porque de jalada a mamada es diferente. Ok. Tampoco hubo jalada. No, mira, Lupis, estamos gruesas, nos van a dar un programa. Yo creo que nos van a dar un programa a ti y a mí. Ok, bueno, a lo que voy. No es increíble e incongruente que si Alejandra Ábalos en su momento rechazó andar con Luis Miguel y no lo dijo en su momento, porque no lo dijo. No lo dijiste, mi amor. Nunca te escuché decirlo. Ahorita precisamente esté hablando de Luis Miguel tiro por viaje, tiro, porque no sé, tampoco no se muere tanta gente que ella quiera decir Claro. que sueña con ellos y habla en sus sueños con ellos. Ahora, aquí está bien cabrón la mega mamada, porque no es que ella haya soñado con Luis Miguel. No manches, Luis Miguel soñó con Alejandra Oye, ¿sabes qué Ábalos. sería muy interesante y ojalá suceda que Alejandra Ábalos sueñe con Alfonso Zayas? Nos haría reír mucho. Imagínate la cantidad de albures que le platicaría. Los chistes, era un buen comediante, sería interesante, ojalá Alfonso Zayas sería. Sí, pero fíjate, Lupis, que ahí sí te voy a decir que no hay probabilidades. Te voy a decir por qué. Porque Alejandra se cuelga de las figuras más llamativas. María Félix, José José, dijo de Jenny Rivera, pero que no le entra a eso, porque con Jenny Rivera no sé por qué no le puso Le dio nada. miedo a los Rivera. Oye, ¿sabes qué? Juan Rivera se le ve encima, claro. ¿Sabes por qué no se le ha aparecido Juan Gabriel? No, Porque no ha no, muerto. ¿verdad? Porque no ha muerto. ¡Ay, de veras! Está vivo, ¿no? Claro. Así, cri, 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 cri. La verdad. Porque donde se le ocurra a la loca decir que Juan Gabriel se le apareció ayer en el sueño. ¿Cómo? ¿Si está vivo? ¿Cómo? No, pues no, no en tus sueños. Entonces te apareció, se te apareció.
¿Qué ¿no? cosa? ¿De En veras? vivo y a todo color, porque Juanca no ha muerto, cabrones. Tampoco se le ha aparecido Pedro Infante ni Elvis Presley, porque ellos no han muerto tampoco. Claro, siguen vivos por ahí cantando. Claro. Ahorita a los ciento y tantos años, Pedro Infante, pero ¿qué te importa? Sigue cantando por ahí en algunos, ¡ay! Vino a despedirse. ¡Cooper! 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 Yo creo que me escuchó tanto de brayar que dijo, voy a... Sí, ya íbamos ahorita. Oye, bueno, pues entonces... ¡Ay, qué bello cosa! Saluda, Claudia, di, ¡hola! ¡Cooper! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! No, le vale madre, yo no sé qué idioma habla este perro. Pero bueno, habla idioma perro. Oye, pues sí, caray, qué bueno que no se le ha aparecido Juan Gabriel, porque se le habría aparecido un vivo. Claro, sí, no. Bien sabe, te digo que bien sabe con quién, María Félix, José José, Jenny Rivera, y los que sueñan con ella obviamente tienen que estar vivos. ¿Cómo? Claro. Como los grandes, empezando por Luis Miguel. Vete a saber cuántos están soñando con Alejandra Ábalos. Olvídate, olvídate. No, 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 no. Oye, qué buena mega mamada nos echamos. Tú y yo con la de Ábalos. Jamás nadie, ningún programa va a abordar el tema de Alejandra Ábalos como tú y yo. Como nosotros lo hemos hecho, de esta manera. Eso es todo. Eso es todo. Tan veraz, tan seria, de esta manera tan seria, porque sí es una cosa que trasciende en el espectáculo, en el firmamento de las estrellas. No importa que la novela de Rocío Campos sea un éxito, no importa que Juan Osorio sea también un éxito. Oye, que fue un super éxito. Exacto, exacto. Pero bueno, no, no, aquí lo que importa es esto, esto es lo importante, lo fuerte, lo sólido, lo que está manteniendo al espectáculo. Exactamente. Pero bueno, despidámonos por el día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Acuérdense de suscribirse al canal, de poner la campanita, de escribirnos, criticarnos, no insultarnos. Todo lo demás es muy bien recibido. Clau. Gracias, Lupis. Gracias, producción. Nos vemos en el chat. Adiós, Cooper Guaguau, que hace ladrar en francés, cabrón, que no me pelas nada, pero bueno, bye bye. Bueno, muchísimas gracias producción y aquí nos vemos el próximo lunes.